Bien, pues vamos a hacer unos panecillos sin gluten. Simplemente vamos a utilizar queso crema, un preparado de estos de harina sin gluten y levadura de panadería. Vamos allá. Echamos el queso crema tendremos que limpiar un poquito porque vamos a coger la misma medida de la premezcla de harinas. Es muy sencillito de hacer. Bien, ahora limpiaremos lo que es la tarrina. Bien, y ahora cogemos la mezcla y cogemos la medida de la tarrina. Y la echamos. Bien, y solo nos queda echar la mitad del sobre de levadura. Y ahora simplemente es ir mezclando. Si vemos que no podemos con la cuchara, con las manos. Qué relajante. Y vamos mezclando todo bien. Echamos aquí y continuamos amasando hasta que tengamos todo bien mezcladito. Ahora simplemente lo dividimos y le damos forma. Podéis hacer con la forma que queráis, así, con un agujerito, como más os guste. A mí me gustan así. Vale, tenemos una. Tenemos la otra y ahora lo vamos a pintar con huevo. Y le vamos a poner unas semillas. Yo le voy a poner pipas de calabaza. Aquí lo ponemos. Y con esta lo mismo. Con huevo y le ponemos unas pipas de calabaza. Podéis poner semilla de chía, de amapola, lo que más os guste. Y ahora lo vamos a meter al horno a 180 grados, más o menos unos 15 minutos. De todas maneras, depende del horno, así que vamos vigilando. Mirad,
Aquí tenemos el resultado. Lo he abierto para que lo veáis. Todavía está caliente. Yo esto lo uso sobre todo si me quiero hacer una mini hamburguesa o algún sándwich, algún bocadillo por la noche. Y está de muerte. Tenéis que probarlo. Mirad qué blandito. Ha estado en mi horno 15 minutos y luego lo he puesto 4 minutos solo calor arriba para que se terminara de dorar. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.